Yo por un tiempo me dio por coleccionar vinilos de todo tipo, básicamente música rock. Y me encuentro con un 45 de los Saicos, de los originales, el cual era el más caro del paquete, ¿no? Y lo cual me sorprendió. Entonces el vendedor me explica que es un grupo de tal año y es una canción conocida y son raros encontrarlos y todo. La canción la conocía, era de emoción, pero a raíz de eso es que comienzo a un poco a investigar en internet, había un poco de información y todo. ¿Es posible con tres notas hacer una canción y que pegue? La canción la tocaban hasta en Radio Reloj, que era un radio que solamente era la hora. Dice que comenzaron a tocar de la mañana para despertar a la gente. Yo le he visto a Pancho agarrar un bongó y desvestir a una mujer con el bongó, la mujer ponerse a bailar y dárselo todo. ¿Y en qué momento dices esto se merece un documental? Fue básicamente al terreno del año en que se hicieron estas canciones, ¿no? Uh-huh. 1965 es muy temprano para hacer canciones como estas, ¿no? Yo escuchando esto, de los temas, imaginando que era 1965, 64, o sea, increíble, ¿no? Y recabando un poco de información del mito, los mitos alrededor de la banda, la fama que tuvieron acá, que desaparecieron del mapa, pues fue la verdad sorprendente. Cada persona ve en Saicos un punto de vista quizás un poco diferente, pero todos confluyen en el hecho de que es algo importante y que es algo bien hecho y que es algo vanguardista, ¿no? Que es algo fuera de serie, ¿no? Lo que me sorprendió mucho y siempre lo menciono es el público que sigue a los Saicos, ¿no? Yo por ahí esperaba encontrarme con, no sé, gente un poco de edad de 60 para arriba, 50, ¿no? Un público más adulto. Que no solo que los siga, pero que me dé la información sobre ellos y todo, pero en general ha sido gente joven, ¿no? Bandas nuevas que los conocen por X motivos, pero que son gente que se ha metido mucho en la historia de los Saicos y en su música, y que muy aparte de ser fans, gente que te pueden dar un punto de vista, ¿no? Referente a la música que ellos han hecho. El público en sí, ¿no? Hemos ido a conciertos de los Saicos, por ejemplo uno que tuvieron en España hace poco, y el público en general es gente entre 15 y 25 años, ¿no? Y público internacional, ¿no? Los Saicos han tocado en España no para un público peruano residente ahí, sino netamente un público internacional, español. Eso me sorprendió mucho, ¿no? No me lo esperaba. No esperaba que los seguidores fueran de esa edad y de esa procedencia. Buenas noches, Madrid. Gracias. Un mensaje de los Saicos de cariño y amor para España. Desde Lima, Perú. Esta imagen era burla en el escenario. ¡Vamos a hacer rock and roll! La idea era conseguir gente que sepa del tema en general, que es la música rock de esos años, música punk, que no conozcan los años, para que los escuchen por primera vez y me den su punto de vista en el sentido de si les gusta o no, y hablarme sobre el tema del género punk, si les parece que basados en lo que suena y a la historia ellos podrían encajar en ese género y todo. Y eso fue lo que hicimos, y eso fue creo más divertido que encontrar a alguien que ya los conocía, ¿no? Ponerle la música y ver las caras de la gente impresionada escuchando esto en el 65 y hecho en Perú, ¿no? O sea, una cantidad de reacciones muy interesantes. ¿Positivas dirías tú? Sí. Todas positivas de gente que, al menos lo que aparece en el documental. Uh-huh. Caramelo de limón. Hablando un poco de ya la presentación que se da en este teatro, ¿van a tocar ellos mismos? ¿Aparte vas a invitar otras bandas o es...? Sí, van a haber otras bandas. Queríamos un poco recrear la programación que se hacía en las matinales en los años 60, donde la gente iba a los cines a ver bandas en vivo y a ver una película. Y poquito queremos recrear eso con una banda primero, luego presentamos un documental y cierra la programación otra banda. Los Saicos van a estar presentes en la sala, no me han confirmado que van a tocar ese día porque, bueno, hay muchos factores que dependen de eso, pero me imagino ellos estando acá y con las ganas que tengan, es muy muy probable. ¿Y es cierto que Iggy Pop conoce a los Saicos? A Iggy Pop, llegamos a encontrar a Iggy Pop, queríamos entrevistarlo, ¿no? Desde hace mucho tiempo y no se concretó la entrevista, pero de alguna forma lo encontramos por ahí.
y íbamos a conversar con él muy brevemente, y le preguntábamos, ¿no?, si es que conocía a los Psychos, que fue un rumor que por ahí me lo pasaron, y mucha gente lo sabe, ¿no? ¿Sí? Está incluso escrito por ahí en medios, en internet. Creo que era importante confirmar eso, ¿no? Y eso está en el documental. Ahí lo veremos. Ahí lo veremos.